uno de los pueblos más bonitos que hay en el estado de Michoacán. Y la gente que ha venido aquí se va impresionada de las artesanías, de su gastronomía, del lago que tenemos en Siragüén, de toda la imagen que nos da Santa Clara del Cobre. Estamos en el taller Parra. Aquí es la elaboración de cazos de plancha tradicionalmente, hechos a mano, de todo tipo de tamaño. Puede ser desde 20 kilos hasta 250 kilos. Pues el primer recuerdo que tengo fue que pues, todo empezamos desde cero. Desde simplemente arrimar agua para que ellos ahora sí aguantaran el calor. Porque básicamente aquí en lo de los cazos también llevas mucho riesgo. No ocupamos guantes, no ocupamos caretas, no ocupamos lentes. Y ese es el primer recuerdo que se me viene, desde arrimarle agua a mi papá, a algunos de mis tíos, para que ellos trabajaran. Mi papá me llevaba al taller y me daba aunque sea un pedazo de lámina pequeño y un martillo chiquito y ya me ponía ahí a estar martillando la lámina. Esos son los recuerdos que vienen desde más pequeño. La primera vez que hice un cazo me ayudó mi papá. Él fue el que me estuvo diciendo cómo hacerlo. Me le estuvo dando una parte al cazo para que yo fuera viendo dónde martillar. No, pues sí me quedó todo chueco, pero pues él lo acomodó. Él supo cómo acomodarlo y cómo volver a hacerlo. Y pues sí le quedó muy bien, a pesar de que me había quedado mal. Lo que pasa es que luego cuando estaba en la escuela o en la secundaria, llegaba de la escuela y siempre mi mamá me decía, ayúdale a tu papá, ve a ver que le ayudas, y siempre me fui. Luego tenía que hacía tareas, y me tocaba subir allí al taller para ayudar en lo que fue, en arrimar hasta un simple martillo, en arrimar un simple tenazas. Empezamos así a trabajar. Cuando yo me incorporé al trabajo del cobre, pues viene desde pequeño, pero ya cuando entré principalmente, ya bien de lleno, fue a los 16 años. Ya al terminar yo la secundaria, ya no seguí estudiando y mi papá me dice, pues vamos para que tomes un trabajo. Y empecé yo a trabajar el cobre y ahí fue cuando inicié. Y pues gracias a Dios, ahorita sigo trabajando en lo mismo. Mi papá se llama Agustín Parra Ramírez. Pues él es un señor pues muy trabajador, muy derecho. Es a veces sí regañón, pero pues es pues por el bien de uno. Y pues sí es muy trabajador, es muy paciente en su trabajo, le gusta entregar el trabajo de la mejor calidad. Y si es posible hasta antes del tiempo que tiene la entrega él, es lo que él no reconoce mucho. Pues Antonio Pablo Ramírez es mi papá, es el que me ha sabido guiar. Mi papá me empezó a decir cómo, a manejar el martillo, a manejar simplemente las tenazas, a saber manejar un cazo. Y él es el que me ha enseñado hasta ahorita, y todavía pasarán los años y todavía uno no va a poder todavía, porque ya cada año, cada día se puede decir un reto. ¿Por qué? Porque hay veces que nos mandan hacer cazos de grandes dimensiones y de medidas exactas y de peso. Nosotros somos la cuarta generación. Está mi primo Antonio, el hijo de mi tío Antonio, que él es el mayor.
Después sigue mi primo Víctor, después seguiría yo y luego mi hermano Ramón, el más pequeño, es el que está en el taller. Los otros tíos que están en el taller familiar es mi tío Antonio y mi tío Pablo. Ellos también trabajan muy bien. Ellos trabajan lo que es el cobre, pues, el caso que es de tradicional, el de plancha. Y también trabajan muy bien, han sido también muy reconocidos por el trabajo que tienen. Así, mi tío Antonio, pues, también ha ganado varios concursos aquí de los casos tradicionales de plancha. Y, pues, mi tío Pablo, él también trabaja muy bien. Pule también muy bonito, les ha terminado muy bonito los casos y pues también es lo que nos distingue pues a todos ahí en el taller, de que pues trabajamos de una manera pues diferente a todos los demás. Y gracias a Dios ahí tenemos una gran amistad porque nos vemos a diario. Hay veces que cotorreamos, reímos, pero hay veces que también pues el trabajo lo dispone de estar serios, de no tener ningún accidente. Y que gracias a Dios nunca hemos tenido ningún accidente. Nosotros trabajamos lo que es el caso laminado. El caso laminado pues ya está hecho. Nada más nosotros lo que hacemos es calentarlo, se le llama recocer, para que el caso quede un poco más suave, más blando, para poder poner el alambre alrededor. A eso se le llama alambrar. Después de ahí, ya estando alambrado, lo limpiamos con ácido. El ácido agarra y le quita toda la impureza negra y queda ya un color rosa. Y después de ahí lo lavamos con agua, jabón y fibra para que agarre un poco de brillo. Después de ahí lo ponemos a secar. Ya después en eso empezamos a darle con los martillos, que es el martillo de yochar y asentar y pulir. Y es de ahí donde le empezamos a dar lo que es el terminado. Ya estando pulido y asentado, todo pues terminado, hacemos lo que son las asas, los clavos y la terminación final, que es la clavada. Pues. Que un simple pedazo de cobre se vuelva algo magnífico y hecho con manos, que nosotros lo hacemos tanto nosotros que nos dedicamos a los casos, como que hay señoras que trabajan el plato, es muy, 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 muy bonito ver y preservar que todavía siguen y seguimos trabajando el cobre. Mira, anteriormente mi papá trabajaba de peón y allí yo una vez fui a hacer cuentas para que le pagaran a él lo que le pagaban pues de la maquiliada de su trabajo y yo vi que lo estaban como pagando muy barato. De ahí mi mamá empezó, me dijo, vente hijo, vamos a forjar aquí una fraguita, un tallercito. Empezamos con un tallercito de 2 metros, yo y mi mamá. Y pues fue del modo que dijimos, aquí va a ser un taller, y va a ser el taller Parra. Yo me acuerdo mucho de mi papá como, no era regaño, era que él quisiera, él quería que uno se enseñara a esto. Gracias a Dios, yo fue el único que sigo sus pasitos. Pues en el trabajo, más que nada, todavía no acabo de aprender todo lo que me decía, ¿verdad? Haz esto, aprieta bien la ceniza, limpia bien este tejo, hay que darle otra vuelta a este caso porque está mal figurado, alguna cosa así. Todo eso no se me ha olvidado y yo creo que nunca lo voy a olvidar. Pues el primer caso siempre, de todos modos, lleva un buen rato. Se especializa uno y le queda uno muy feo, le queda chueco, ¿verdad? Pero pues ya con el tiempo va uno mejorando la técnica y ya va uno mejorando las piezas. Y pues la mera verdad sí me tardé unos 8 días para terminar un puro caso nada más. Mi papá Ramón Parra
nos enseñó, y como él trabajaba el caso de plancha tradicional, él nos inculcó a trabajar y enseñarnos a trabajar muy bien en familia para seguir unidos y así mismo enseñar a la familia. Fue un gran hombre porque así como no estudió nada, no se preparó ni a la escuela fue, siguió esto, lo de el caso tradicional. Aparte es este miembro de una danza aquí de Santa Clara, duró años de rey. Pues es uno de los mejores, o si yo lo tuviera ahorita, ay, qué bueno que estuviera con nosotros. Pero ya hace 24 años que falleció y pues fue una gran persona. Siento que él era un hombre también muy trabajador, muy derecho. A las cosas que he escuchado por parte de otras personas, siento que mi abuelo fue un pilar muy importante también aquí en Santa Clara del Cobre. Anteriormente éramos como unos 16, ¿eh? Teníamos nuestros chalanes y todo. Mi papá tenía sus chalanes, mi otro hermano tenía sus chalanes, yo tenía los míos. Era un taller grande, se oía todo el día martillar, todo el día trabajar. La mera verdad es una friega. Y yo pues agarré un poco el caso troquelado para pues un poco más sencillo. Y pues la cuestión es de que le salga a uno pues un poquito y me dediqué mejor al caso troquelado. No, pues el caso en sí pues tiene que llevar todo el terminado hasta afuera. Lleva bastantes martillazos y pues ahora sí que con darle el brillo al martillo es lo que le va dando el terminado final. Sí, como mi hermano Agustín, pues él casi tiene su partecita ya, se dedica a puro martillar. Nosotros acá está todo lo de la lumbre, el fundir y todo, pues nosotros casi tenemos nuestras actividades más apegadas a otro lugarcito. Siempre me encanta fundir. Me he levantado a veces a las 4 o 5 de la mañana yo solito y a fundir. Cuando le gusta a uno su trabajo, no lo siente uno pesado. Me encanta fundir. Y más cuando uno está solo, como a las 5 o 6 de la mañana que está solito y está disfrutando ver esos colores. Y luego ver que cae el cobrecito a donde abrimos el molde, es fantástico. Me gusta a mí mucho eso. Antonio Parra es muy trabajador y es el único que sigue en la familia con el caso tradicional y sigue enseñando a su familia y ahí van para adelante. Nos ha dado muchos consejos desde manejar una simple tenaza, manejar un simple martillo, un marro, porque hay veces que cuando estamos estamos dando la hondada, necesitamos agarrar bien el marro para que vaya bien, ahora sí, sincronizados y no vaya a haber un golpe o un rozón porque es puro pues, fierro. Y siempre está ahí constante decir, cuídense, vamos a seguirle así. Ya saliendo bien la fundición, ya es trabajo bueno. Porque hay veces que luego salen así mal las planchas y nos toca quitarle mucho escoria, quitarla bien y todo para que vaya bien el caso. Y desde el terminado de decir, aquí está y listo. En lo personal a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el trabajar y ahora sí, de los casos, como les dije, pues ver la pieza terminada y que cada vez me va quedando mejor es una satisfacción pues muy, muy bonita. Y pues tanto tiempo que viene el trabajo desde mis abuelos hasta ahorita, pues siento que ha sido algo muy bonito y pues les daría muchísimas gracias por el trabajo tan bonito y por enseñarnos pues a todos.
No, pues yo siento que mi papá se sentiría muy orgulloso de toda la familia, verlos unidos todos y juntos todavía trabajando. Un día común, pues desde prender radio, es lo que nos lleva a la música, escuchar música, agarrar un martillo, empezar a calentar las manos, porque uno a veces aquí en Santa Clara es frío, por lo regular, y empezar a, o hacer hasta una lumbrita y estar ahí echando café, platicar. Ahora sí, calentar las manos y a lo que nos toca, hay que hacerlo bien. Y hasta eso que aquí en el taller también hemos sido muy perfeccionistas, para que el comprador o la persona que nos compra en algunos casos se lleven un buen sabor de boca. Porque eso también, si hace las cosas con mucho corazón, gracias a Dios te lleva a fronteras en una compra de caso, ya sea nacional y ya sea internacional. Y mucha gente nos ha dicho muchas cosas muy bien y uno siente a gusto que lo halaguen, ¿verdad? Más que nada ahora que hicimos el caso ese grandote que está ahí, mucha gente, lástima que quitaron la plaquita pues porque no sé qué pasaría, pero deberían de estar los nombres ahí de los que lo hicieron y eso nos daría más gusto de ser artesanos y seguir esto de seguir los casos tradicionales. Los domingos que paso con mi familia y veo gente tomándose fotos, pues para mí ya es pues gran satisfacción, porque con ganas de decirle, nosotros lo hicimos. Y esa es la gran satisfacción que se queda, porque de veras que le batallamos, de veras que le trabajamos, de veras que sudamos muchísimo. Y ahí están los resultados. Yo me siento orgulloso porque es una familia de grandes trabajadores, muy reconocidos en su trabajo y son de las personas que vienen trabajando desde abajo y de lo que tienen, pues se lo han ganado pues a consta de trabajo y siento que eso es de mucho orgullo. Y con trabajo y esfuerzo, pues ahora sí vamos con una gran trayectoria en la familia. Pues me siento orgulloso de vivir en esta familia porque me gusta el trabajo y me gusta lo que hago. Y ahora que mis hijos también están dentro de ella, pues es un gran orgullo. Había veces que he escuchado decir a mi papá que ya estamos en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque de estar 30 y tantos talleres, ya en la actualidad ya nomás somos 2 o 3 talleres. Y pues este trabajo es único. Es único. Yo siempre he dicho que es único en el mundo porque desde empezar desde una fundición, desde escoger un simplemente montón de cobre, hasta hacer una pieza grandísima como la que está aquí en la plaza, pues es maravilloso. Para mí la familia representa pues lo más bonito de mis papás, que de ahí nacimos todos y antes cuando ellos estaban, pues nos juntábamos siempre a comer hasta aunque sea frijolitos, pero todos juntos. Y la familia es lo máximo en todo lo que representa para nosotros. Panelas viene de un significado de mi abuelo. Así le decían a él y pues así se nos quedó a todos. Y pues de hecho nos distinguen mucho aquí también por el apodo, porque aquí casi la mayoría de las personas se dirige por apodos. Y pues es el de Panelas, nomás dices, ve ahí con los Panelas y ya saben cuáles son los ruegos.
Para mí la familia significa todo. ¿Por qué? Porque hay veces que uno se cae y la familia te levanta. Es como que los que vienen atrás de nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Aunque sean haya diversidades, también logros, también hay derrotas, pero siempre ahí están. Ahora sí es el motor. Ay, pues la familia es algo muy importante, porque pues es el motor de cada día. Es lo que te da echarle ganas pues todavía a la vida, porque pues es algo muy importante que pues por ellos estás aquí. Por ellos te tienes que seguir adelante y ahora sí que si algún día no tienes ganas de hacer algo, volteas y ves a tu familia y dices, no, pues vamos a salir porque tenemos que es por ellos. Sí, me gustaría muchísimo que siguieran la tradición, tanto mis hijos como mis nietos, ya que si no se puede estudiar, pues que le sigan la tradición aquí en el cobre. Ojalá y que sí. Ojalá y tenemos ahorita dos nietecitos, ojalá y que les guste. Y pues los dos de mis hijos, ojalá, no, ellos ya no tienen para dónde ir más que trabajar ahí. Y el gusto que yo tengo, pues es que no se me fueron a otro lado, con la droga o a otra cosa. Que trabajan ahí, ven su familia, han sido buenas personas, buenos muchachos, buenos hijos. Pues de mis hijos, ahora sí me pongo en el lugar de papá. Y como mi papá me decía a mí, estudie. Y yo igual ahora ya tengo el papel de papá y es lo que yo les digo a mis hijos. Estudien porque están viendo el trabajo duro que se lleva aquí en la casa. Pero ahora sí ya el destino pues sabrá dónde ande o dónde andemos. Y sí, me encantaría ver a este taller que ahorita es simple, todo es familiar. Pero que vinieran otras personas mismas de aquí de Santa Clara que dijeran, pues, yo también te ayudo a hacer casos y bienvenir. Verlo lleno en taller. Somos los que hemos mantenido el caso tradicional. Ojalá y que nos echen la mano a alguien, porque si no, pues, se va a acabar lo que nos dio identidad en este pueblo. Mi nombre es José Agustín Parra Ornelas. Tengo 26 años de edad, pertenezco a la cuarta generación del Taller Parra. Hola, soy Antonio Miguel Parra Pureco, tengo 37 años, soy original de aquí de Santa Clara del Cobre, soy la cuarta generación en elaboración de casos tradicional. Mi nombre es Agustín Parra Ramírez, tengo 59 años de edad y pertenezco a la tercera generación de la familia Parra. Mi nombre es José Antonio Parra Ramírez, tengo 69 años, soy originario de aquí de Santa Clara del Cobre, soy la tercera generación del Taller Parra.